espero que se encuentre todo muy bien. Como pueden ver, ahí hay dos bajos, dos cajas turbo. Bueno, mi gente, creo que este video para hacerle una breve comparativa. Bueno, este de la mano izquierda me lo trajo un cliente. Él mismo lo fabricó para montárselo en su guagua. Él trató de fabricarlo lo más pequeño posible, pero la boca se la hizo demasiado pequeña. Este está construido en MDF y este está construido en madera ultrachapada. Se lo voy a mostrar ahora mismo. En esa madera está construido, en esta mano derecha, que lo fabriqué yo hoy mismo, lo fabriqué un poquito rápido. Y este está fabricado en MDF, que está este material. Entonces, vamos a la comparativa, mi gente. Las bocinas que están instaladas son dos American Bass. Por ejemplo, a mano izquierda está una American Bass y a mano derecha está otra American Bass. A ver si se puede ver más o menos. Un momentico. Vamos a ver si se logra ver. Ok, ahí creo que se logra ver algo. Apenas tal vez cabe el teléfono por aquí. Demasiado pequeño hizo. Ahí está. Es diferente el modelo. Se lo voy a poner aquí en la pantalla. Pero esta que está aquí a mano izquierda es una bocina nueva de 3000 watts RMS. O sea, 3000 watts pico, 1500 watts RMS. Y esta lo mismo, 3000 watts pico y 1500 watts RMS. Entonces, vamos a ver cuál brinda mejor sonido. Por lógica, esta tiene que sonar más. Ahora vamos con la comparativa. Puse la caja de este lado. Entonces, de paso, les voy a mostrar este crossover PRB Audio. Este crossover hace la función, mi gente, hace el trabajo. Y aquí veamos que tiene filtro sónico, que es muy importante para quien no lo sabe, para que esa función. Por ejemplo, si tú tienes un subwoofer que maneja un rango de frecuencia de los 40 hasta adelante, hacia arriba, aquí usted puede llevarlo a 40, porque esa frecuencia, por ejemplo, 30, 20 Hz, no lo va a reproducir el subwoofer y eso va a ser pérdida. Entonces, mejor llevarlo desde el principio a 40. Ahora, si trabaja desde los 30 hacia arriba, lo podemos bajar a 30. Si trabaja desde los 20 hacia arriba, lo podemos llevar a 20. Depende de las especificaciones. Entonces, aquí le podemos dar los cortes de frecuencia, como podemos ver ahí. Siempre a lo bajo yo le doy. Si lo tengo aquí a 40, por ejemplo, y lo tengo aquí a 80, va a trabajar bajo desde los 40 al 80 Hz. Si unimos que a 30, va a trabajar bajo desde los 30 hasta los 80 Hz. Si lo tenemos a 150, por ejemplo, va a trabajar de los 30 o de los 40, depende de cómo lo tengamos configurado aquí. Va a trabajar de esa frecuencia a esta frecuencia, depende a cómo lo tengamos configurado aquí en los cortes que le vayamos a dar. Quiere decir que este crossover hace el trabajo. Ve aquí también para la frecuencia media, para la frecuencia alta. Me gustó este crossover. Entonces, mi gente, ahora vamos a ver cuál de esas dos cajas toca mejor. Como les había comentado, esa caja tiene el hueco bien pequeño, 3 pulgadas, menos de 4 pulgadas, si no me equivoco, por ahí más o menos. Y está casi 7 pulgadas y un octavo, creo que yo le comenté. Entonces, ahí está. Vamos a ver qué brinda mejor el sonido. En verdad, yo voy a fabricar esta caja, no calculé nada. Yo le hice, bueno, déjame fabricar una caja con la boca más grande para ver qué es lo que. Entonces, ahora vamos con la comparativa. Vamos a ver qué dice. Bueno, mi gente, aquí lo vamos a trabajar desde los 30 Hz hasta los 80 Hz. En ese rango de frecuencia lo vamos a trabajar a 80, de los 30. Vamos a ver qué dice. Bueno, mi gente, ahora vamos con la comparativa. Recordándole que
Usen audífonos, por favor, para que puedan notar la diferencia, porque la frecuencia baja no se va a escuchar si no son audífonos. Otra cosa, puede ser que genere vibración, o sea, se escuche vibración, porque tú aquí dentro de un apartamento y hay cuadros y demás, y eso se puede mover y producir un mal sonido, pero con audífonos te pueden escuchar más o menos la diferencia de uno al otro. Vamos con la comparativa. Cuando presiones este botón va a sonar que está a mano derecha. Cuando presiones este botón va a sonar que está a mano izquierda. Vamos allá. Vamos a bajar aquí la cámara. Ok. Vamos allá a ver qué es lo que. Vamos a ver que está a mano izquierda. Ahí se puede notar que la caja que está a mano izquierda brinda un tono más bajo, más profundo. Se escucha un poco como más de bocado el que está a mano derecha. Bueno, no sé si usted logra notar, el que está a mano derecha se escucha más, pero la calidad en verdad a mí no me gusta. El que está a mano izquierda sí me gusta la calidad. Ahí está sonando una bachata. Entonces, mi gente, ahora vamos con un dembow. Ahí como se escucha. Se escucha los golpes más fuertes, que tenga la boca ancha. Bueno, mi gente, algo que yo le quiero comentar. Cuando yo fabriqué esa caja que está a mano derecha, yo lo que pensé, bueno, voy a fabricar una caja pequeña, lo más pequeña posible, pero con la boca grande, para ver qué tono me brinda. Ahora, yo no calculé nada, yo nada más la fabriqué y punto. Pero yo hice una caja el verano pasado, que es más pequeña que esa, que la que está a mano derecha, o sea, más bajita, y tiene más profundidad. Esta tiene 18 pulgadas de profundidad, y aquella tiene 18, casi 19 pulgadas, 18 y 3 cuartos. Por ahí tengo yo los datos de esa caja. Entonces, aquella caja sí sonó bien. Quiero poner un pedacito de video cuando yo se le entalé a una serie B. Quedó brindando un tono, sonaba fuerte y con calidad. Ya ustedes saben, mi gente, espero que hayan disfrutado del video. Hasta el próximo video. Adiós.